Mi nombre es Vanessa Márquez y soy la directora y fundadora de la revista Vive Afro. La revista Vive Afro es una revista digital enfocada en la población afrodescendiente. Buscamos contar las historias desde lo afro en la ciudad de Medellín con secciones como emprendimiento, música, baile, todo enfocado a la cultura y también a temas de política y a temas sociales que involucren a la comunidad afrodescendiente. Yo soy periodista en la Universidad de Antioquia, entonces la necesidad de crear un medio enfocado en las historias de la población afrodescendiente nace cuando estaba estudiando. Vi un curso, ahí nos pedían como trabajo tener una revista y nace la idea de tener esa revista digital. Luego fui desarrollando el proyecto y se convirtió en mi trabajo de grado. Siempre tuve en mente que fuera digital porque me ha gustado mucho el tema y porque sabemos que cada vez los medios van migrando a las plataformas digitales. Vive Afro, la revista ya llegó, resaltando la cultura. El uso de las TIC es muy importante para nosotros, principalmente porque somos un medio digital. Yo soy afro todos los días, orgullosamente afro todos los días, y por eso hago ropa contemporánea, diseños que nos ponemos todos los días, pero en telas africanas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lía Samantha, diseñadora de modas, y el día de hoy los quiero invitar a todos a visitar viveafro.com. Gracias por apoyar el talento afro. Estamos muy enfocados en los jóvenes y sabemos que ahora todo el mundo tiene una red social, todos tenemos un correo. Por lo tanto, estas herramientas son supremamente importantes para nosotros hacer periodismo y narrar. Ahora, en esa época, las tecnologías son una parte esencial de nuestra vida. Vemos que nos podemos comunicar, que podemos informarnos, que podemos entretenernos. Y eso ya hace parte de toda nuestra vida, de todo lo que podemos aprender también con las tecnologías, que se vuelven también parte de la enseñanza, del aprendizaje. Hola mi gente, soy Goyo de Chucky Town, 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 Town y le mando un saludo muy especial a todos los lectores de revista Vive Afro. Eso es lo que hay, Keeping Afro. La revista Vive Afro la pueden encontrar en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como @Vive Afro.